Snooki, Chule, ajá, y Andy. Sí. ¿No? Este, en realidad salieron desde muy temprano. No había nacido Andy, que ya con 2 años llevamos a Snooki y a Chule, en aquel momento que Gerardo, el Chuli, vino mucho después, al Cerro López, y subió caminando. Una anécdota es que, por ejemplo, Carlos Sonta, cuando es que sabía que íbamos a subir, ¿no? Iba también la señora de Peter Lurs, ¿no? Annie, y bajó para cruzar el arroyo, ¿no? Se negó rotundamente, Chule cruzó solo. ¿Con 2 años? Con 2 años. Ah, mira. Arriba había un montón de gente en el refugio ya López, y cuando vieron llegar el chico, ¿no? Uy, ¿cómo puede ser? ¿No? Resulta que estaban cansados, agotados, qué sé yo cuánto, ¿no? Y Chule llegó lo más tranquilo. Resulta que la chica de Sonta, creo, no sé, Silvi y Patti, creo que ya habían nacido, jugaban en una hamaca que había colgado Carlos en la puerta de entrada del refugio. Lo primero que hizo Chule apenas llegó, se sentó en la hamaca y empezó a hamacarse. Después estuvo Chule, qué sé yo, no me acuerdo en qué edad, pero por ahí debe haber sido 6 años, 7 años, 8, no sé. Vivían casi, se pasaba las semanas en el verano en el López, ¿no? Fue la época en que Carlos empezó a edificar el refugio grande, el que hizo, ¿no? Y él estaba todo orgulloso, Chule, ¿no? Un momento que llegamos nosotros, Ellen y yo, llegamos al refugio, él estaba allí, y vino corriendo y viene, y se ve, y fue a mostrar un montón de arena. Toda la lavé yo, porque Carlos juntaba la arena del arroyito allí de arriba, juntaba arena, la metía en un tambor, le metía una manguera que venía desde el arroyito, no hasta el refugio, sino un poco más atrás, ¿no? Metía la manguera adentro y la dejaba correr. Entonces eso les sacaba la tierra. Y entonces Chule ayudaba en todo eso. En Chule le pusieron, fue una
¿cómo se llama? Es una anécdota, es la siguiente. En la escuela alemana se hizo amigo de los hijos de un dentista, ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo ahora. Magrini existía. Y se iba, y a veces lo invitaban a ir a tomar el té con ellos. Y allá resulta que no tenía límites, no le daban límites a ninguno de los chicos. Y yo, de verdad, abría la heladera y había un sachet de leche, era capaz de entero, y se lo mandaba de un viaje. No, se lo tomaba así. Entonces le pusieron chulengo por mamón. Porque es el hijo de Guanaco. Y de ahí, bueno, viene la historia y se fue cortando hasta chule. Qué bueno. No tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Y le gustaba el Yaco. Y la historia del Yaco, bueno, Hugo también se debe acordar. Bueno, había un concesionario que venía de Buenos Aires en diciembre y se iba en abril. Y no sé cómo fue, que se rompió relaciones y él avisó que no venía más, qué sé yo. Bueno, y bueno, ahora había que solucionar el problema de urgencia. Y Chule se presentó y me dice, ¿puedo pedirlo? Sí, bueno, pedilo. Yo te avalo, pero pedilo vos. Pero no había tiempo. Y se presentó. Y se fue con el hermano. Lo llevó ahí fueron a trabajar juntos. Andy era el administrador y Chule era el transportador de mercadería, digamos, ¿no? Incluso tuvo 4 o 5 caballos para llevar carga y todo lo demás, ¿sí? Y ahí estuvo 12 años, creo. Yo lo ayudé con plata en el momento de comenzar para las primeras compras. Es que entre como anécdota, la primera compra que hizo con la cosa, un día fue al molino, ¿no? Y pidió 3 kilos de orégano. No sé cuántos años le duraron. Ah, porque es una bolsa enorme, claro. Sí. No, bueno, el primer año, por ejemplo, no sé, vamos a decir, pasó como a 700, 600 puestos. Sí, sí. Y el segundo año creo que ya pasó de los 1200. Y así fue aumentando poco a poco. Él ganó plata. Qué bueno. O sea, el grupo, vamos a decir, porque al fin y al cabo eran todos socios.
seguro que de lo que él venía, como tantos otros, y vivimos una vida muy diferente, muy diferente, eso seguro. Como base éramos libres, hacíamos lo que queríamos, había que laburar, con los compromisos estaban adquiridos, había que atender el refugio, atender a la gente, etcétera, etcétera, pero éramos libres, hacíamos lo que queríamos, así. Sí, esa es de ustedes, che, de Gaby, digamos, a ver, se la tenés que dar. ¿Me traes uno?
¡Paren, paren! ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Eh! ¡No se olviden! ¿Quién se va a llevar la cosa con lata? ¡Alemán! ¡Alemán! ¡Tiene que llevar toda la lata! ¡La lata, hermano! ¿A mí me agarraron? ¡Sí! No tiene ningún riesgo. En la medida en que cada persona tome los recaudos necesarios y la seguridad que se requiere en el momento de su movimiento.
porque como todo, como cualquier cosa, a caminar por la calle es muy seguro en la medida en que uno controla que ningún vehículo le pase por arriba. Acá estamos en lo mismo. Si yo controlo y hago las cosas bien, nunca me puede pasar nada. Ahora, si yo voy a cruzar una calle sin mirar, lo más probable es que me atropelle un coche. Si yo hago acá algo sin controlar, es probable que me dé un palo. Pero todo depende de mí, no depende de terceros. Entonces el riesgo que yo tengo acá es de acuerdo a que yo haga bien o mal las cosas. No depende del medio en sí, de la piedra, de la intonación o lo que la idea que puede tener cada uno del riesgo, sino de que yo haga bien las cosas. Si yo hago bien las cosas, no hay ningún riesgo de nada. Si fuera tan riesgoso como supone el común de la gente, no estaríamos nosotros ahora acá, porque de acuerdo a las cosas que hemos hecho, ya estaríamos en otro plano. Una y una usa Luqui. ¿Eh? Una y una. Y pues, bueno, está bueno. Bueno, ¿saco esto seguro entonces? No, por favor. Y ya tengo dos afuera, queda uno solo, pero ahora cuando él llegue ya lo saco. El esquí de montaña es un esquí que cumple unos requisitos especiales porque el medio es muy cambiante, entonces la nieve va sufriendo transformaciones y va cambiando constantemente, entonces tiene que ser un esquí especial en donde es
por un lado duro y por otro lado semi-blando. Entonces tiene la espátula, la cola un poquito más blanda, pero a la vez es un esquí con una tendencia a ser duro. Pero más que la construcción del esquí, en diferencia del de pista, lo que hay es la fijación. Es una fijación que se suelta atrás, la talonera, entonces se permite el movimiento, entonces se le pone abajo al esquí una piel de foca que permite avanzar el esquí y no retroceder, que se trabe, que no patine para atrás. Y esa fijación, después cuando se llegó a la situación que estamos ahora, en donde retiramos la piel y pasamos a la posición de esquí, se traba en la talonera y hacemos la técnica de esquí, una técnica especial de montaña de seguridad. La velocidad, el ritmo que se puede sacar, son bastante cómodos, alucinante lo de las pieles, cómo se agarran, todo un aprendizaje de otro medio de locomoción en la montaña invernal. Así que como para dedicarle así un rato de atención. El tema es la bajada ahora. Vamos a ver cómo está esa parte, ¿no? Hace un tiempo, así como juntamos un grupito de gente, armamos esta asociación, pusimos una semilla y se generó, ¿no? De nosotros, de ustedes, en general, entre todos, se generó una existencia. Pero yo hoy le di cabida a mi vida, a mis necesidades monetarias, a través de historias que armaron gente hace muchos años atrás, 60, 70, 80, no sé. Esto que ustedes están viviendo hoy día es más o menos muy similar. Digamos, el grupo que hoy está acá tiene que ver con lo que hicieron los antiguos.
es yo en su momento, en esta situación, saco provecho y vivo a lo que se hizo antes. No perdamos conciencia de que ustedes están viviendo de algo que hizo gente antes. En el tema montaña, yo también viví y usufructué de situaciones que hicieron gente antes. Lo único que pido es que sigan sembrando. Cuando yo alguna vez pasé por lo del viejo Miley a hacer algunos trabajitos de mantenimiento de su predio, el viejo rezongaba y decía: cortar es fácil, el asunto es plantar. No me privo, pero sí tenemos que plantar y seguir generando. Más allá de lo que yo gane hoy, lo importante y la ganancia mayor es lo que va a futuro. Un poquito de conciencia, aflojar un poquito nuestras necesidades personales inmediatas ya y poner un poquito hacia futuro. Creo que todos lo hacen. Quiero creer. Me cuenta la pena, soy de fe. Pero bueno, desearía que todo continúe de esa manera. Entonces, más allá de las historias personales, esto es un grupo muy potente. Un poquito de historia, pero la hacemos todos. No nos olvidemos de eso, y entre todas nuestras necesidades personales, sigamos, y que hay futuro, y que es en donde más vale la pena invertir. Ustedes vayan armando los petates, sí, como les parece que tienen que ir, y mañana me vuelvo con la balanza y pesamos. Cuando las cargas quedan un poquito desparejas, hay que parar. Entonces, vos ponés los baldes, hasta huevos hemos llevado. Claro. Mirá lo que es, poner en una bolsita. Esta motosierra, estos son 120 centímetros cúbicos. Mierda. Arriba hay una de estas, ya van esta a ver. Esta le pones rueda y salía andando. Cuando la prende lleva para hacer madera. Cuando empiezan a ver esa nube y todo, no es para huir y sí, espantarse, pero junar, claro, por ahí de golpe, a las 2 de la tarde, a las 3 se puso de una manera, sí, que sí, hay que leerla porque te agarra la lluvia en la mitad de donde no, está. No, más vale. Bueno, Chule, nos vemos mañana. Gracias por la mano.
Años acampamos acá. Era el primer campamento base de 15 días antes de subir hasta Tronador con Chule con los grupos de escalada de hielo. Tenía la primera parte del hielo en el ventisquero, que bueno, si alguno vio las fotos, hay una foto en ahí de escalando. Sí. Hay varios. Varios. Sí, varios. Yo vi una. No, varios de gente en el ventisquero. Entonces. Y nos planteamos este lugar porque como que nos reunía a todos. En su momento con Gladys, cuando antes de que Chile tenga el accidente, era subir hasta arriba, hacer más algún último familiar. Y bueno, los planes van cambiando, como todos sabrán. Así que decidimos, bueno, con Lide este lugar porque nos pareció que nos representaba a todos en familia, por lo menos a nuestra familia, representaba este lugar. Es cuestión de que cada uno diga. No, algo importante es que necesitamos un destornillador. Bien. ¿Qué tal, Edu? Siempre. Como la mayoría de ustedes saben, yo tengo un serio problema con la timidez. Voy a tratar de improvisar. Voy a improvisar. Esta es solo la primera página, tengo una resma. Espero que tengan paciencia. Querido Chule. Cállate, Sepi. Querido Chule, Chulete. Estar acá me hace pensar en la cantidad de veces que con grupos anduvimos en este lugar. Sigo con lo que decías vos, Luis. Entre los ruidos metálicos de piquetas y grampones colgados en la mochila, tu voz sonora siempre resaltaba. Habrán hecho, callate, Sepi. Habrán hecho eco esas palabras entre esas paredes de hielo. Quizás algún Serac se habrá caído por eso. Esa voz y esa risa parecen estar presentes hoy. No eras amigo de los discursos, pero cuando agarrabas el micrófono no parabas. ¿Genes de Ellen? ¿Genes de Andrés? Me parece que va por el lado femenino, ¿no? Tu charla obligatoria la daba ahí, de armado de mochila, dejaba en silencio expectante aquellos 70, 80, 90 alumnos. Recuerdo la toldería que armábamos pegados al río con Dide, Lucía, Nadir y Gladys. Mimi, Naná, Didi, bautizados por la princesa Lucía. Y te faltó una. Y Tatá. Es corregible este texto. Tarzán, tu perro, vino varias veces. En aquel curso de guías, dormía con nosotros en la cueva de hielo, arriba en la depresión.
mezcla de tractor, oficina y todo terreno, la Ford F100 nunca faltaba. Ni cuando la desarmabas y volvías a armar la tapa de motor en alguna estación de servicio. Te imagino con la mochila pesada en alguna ladera de tu querido tronador, con esa carcajada contagiosa y auténtica. Bueno, los abandono ahora y quizás nos encontremos alguna vez acá en este cerro tan apreciado por todos nosotros y con todo el placer de poder, de querer compartirlos con quienes tengan intenciones de venir a disfrutar a estos lugares.